Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Bien en Data en Vivo. Iniciamos una nueva semana con la mejor información de servicio. Usted nos ve hasta ahora en directo en la pantalla de Canal Institucional, como siempre, trayéndole esos temas de interés para todos los colombianos. Recuerde que tenemos 60 minutos completos de información de servicio para que se conecte con nosotros. Esos temas que a usted le gusta ver los estaremos desarrollando con expertos y especialistas a lo largo de nuestro espacio. Así que colóquese cómodo, cómoda, disfrute de nuestro programa, porque realmente hoy tenemos algo muy importante para compartir con ustedes, y es que lastimosamente la pandemia generó bajas en las matrículas de los programas posgraduales en el país. Pero a medida que avanza la vacunación y la reactivación en este sector, pues los estudiantes comienzan a encontrar ese camino y esa ruta precisamente para retomar sus estudios. Aún las tasas están bajas en las matrículas de programas como maestrías, especializaciones, doctorados y postdoctorados, si se comparan con los programas de pregrados y programas tecnológicos en Colombia. Pero eso hoy en este Bien Dateado estaremos orientándolos sobre cómo usted puede desde ya, en este momento, comenzar esa ruta, ese norte, ese sueño que tanto anhelamos de encontrar una especialización, incluso una maestría y además un postdoctorado o doctorado. Lo estaremos haciendo con los mejores expertos de las distintas universidades, también especialistas quienes estarán ayudándonos a entender ese norte. Y usted desde cualquier lugar del país puede comunicarse con nosotros, empezar a participar, a generar la conversación y esas preguntas e interrogantes que tenga. Desde ya habilitamos nuestros canales, nuestras líneas de participación y plataformas digitales que están ahí disponibles para usted a su servicio. Por un lado, el 312-487-0413 es una línea de WhatsApp en donde estaremos escuchando sus preguntas por medio de notas de voz. Si prefiere, puede irse a la transmisión que estamos originando en Facebook Live. Desde cualquier dispositivo móvil se puede conectar en Institucional TV. Además, puede interactuar con nosotros en tiempo real en Instagram, @institucionaltv. En las historias estaremos también leyendo cada uno de esos interrogantes que usted tenga frente al tema. Y puede comunicarse desde cualquier región de Colombia al 220-0707. Nos cuenta desde qué ciudad se está comunicando, desde qué municipio, desde cualquier departamento usted lo puede hacer en esa línea. Y dialogamos un rato, de eso se trata. Y es que empezamos porque para Karen Arias el camino no ha sido fácil. Con la ayuda de su mamá y de sus hermanas, ella estudió e hizo un programa de pregrado basado en estudios químicos. Aproximadamente a medida que iba avanzando en el tiempo, realizó una investigación basada en combatir esas enfermedades tropicales, todo un reto para su vida. Ella decidió compartir con este Bien Dateado su historia, el camino que la ha llevado a ser una gran profesional en Colombia. Así no lo compartió. Yo creo que el que persevera alcanza, que los sueños se hacen realidad si uno se levanta cada mañana diciendo yo soy capaz, yo puedo. En los laboratorios de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Karen Arias pasa gran parte de su tiempo investigando sobre el uso de metodologías in silico computacionales, cuyo objetivo es encontrar moléculas de alta actividad biológica para combatir enfermedades tropicales. Un sueño tan anhelado en el que pocos creían. Como todos, creo que el sueño de joven es entrar a una universidad, poder ser alguien en la vida, construir y generar más conocimiento día a día. Venir de un pueblito, yo soy de Ramiriquí, donde no había mucho, digamos, no estaba tan actualizado el tema de los laboratorios y cosas así, y entrar a una carrera de ciencias básicas como es la química, no fue nada fácil, porque la verdad uno se estrella mucho. Cuando uno quiere las cosas y lucha por ellos, cada día se va convirtiendo más que en un sueño, una meta, algo por cumplir y llegar y llevar a cabo hasta el final. Mi mamá siempre me apoyó, que yo solo tengo a mi mamá y a mis hermanas, y ellas cada día fueron ese motor que me impulsaban a seguir adelante y decir que sí se puede lograr, a pesar de que en el camino de igual forma hubieron personas que a uno le decían no, usted qué va a lograr eso, usted no es capaz, cosas así.
lo que fue mi familia y compañeros de la universidad y profesores fueron los que a uno lo motivaron a seguir ese sueño que hoy es una realidad. El graduarse con honores como profesional en química le permitió inscribirse durante varios semestres de manera gratuita. Que hoy en día ya lo estoy culminando, el posgrado en maestría en química. Ellos, creo que será una gran sorpresa para ellos notar que una simple niña logró tanto y con el apoyo de solo la mamá. Porque el hecho de que yo tenga solo a mi mamá, la gente decía que ella no iba a poder sacarnos adelante. Pero hoy en día yo me siento orgullosa de ella, orgullosa de mí misma, porque estoy donde estoy, ya estoy a punto de terminar un posgrado en química, que es una profundización en una investigación que ayuda a solucionar un problema que es muy notable hoy en día, como son las enfermedades tropicales. Queremos incentivar el uso de metodologías in silico, que son computacionales, y complementarlas con el método de síntesis. Lo que nos ayuda en esos métodos in silico es buscar nuevas moléculas que tengan una alta actividad biológica para combatir diferentes enfermedades y reducir tiempo y costo en la búsqueda de moléculas que conllevan mucho tiempo. Pues hay fármacos que ya se encuentran vigentes, como lo son para la malaria. Entonces, una de esas es la malaria. Estamos trabajando en nuestro grupo de investigación, se está trabajando el Chagas y la leishmaniasis. Yo creo que será de gran felicidad poder terminar y demostrar que sí se puede lograr cumplir un sueño. Para usted que llega a nuestra señal en este Bien Dateado, estamos hablando sobre cómo acceder a esos programas posgraduales, maestrías, especializaciones, doctorados, incluso postdoctorados. Y es que cada vez más los estudiantes de carreras universitarias se interesan por realizar estudios superiores, como es el caso de posgrados y maestrías. Pero los altos costos se convierten en el principal obstáculo ahora a la hora de realizar estos cursos. Miren que este es el panorama en cifras de cómo se encuentra en ese momento el tema de posgrados en Colombia. Conforme al Ministerio de Educación Nacional, la educación superior se imparte en dos niveles, que son pregrados y posgrados. El nivel de pregrado tiene a su vez tres niveles de formación. El primer nivel de formación es técnico profesional, el segundo nivel de formación es tecnológico y el tercero es nivel profesional. Ya la educación de posgrados comprende los niveles de especializaciones, maestrías y doctorados. Para el caso de las especializaciones también se dividen en tres categorías: programas de especialización técnica, programas de especialización tecnológica y programas de especialización para profesionales. Los posgrados vienen cambiando vertiginosamente desde la entrada del siglo XXI, pero sobre todo desde el 2017 han tenido un crecimiento exponencial en todas las universidades nacionales. Entonces lo que vemos es la oportunidad de las personas de mejorar o el mal llamado lavar su título para tener mejores oportunidades laborales. Y ahí es un gran problema que tenemos actualmente. En Colombia el promedio de estudiantes nuevos por año es de 171.750 para el nivel de posgrados, según cifras del SNIES. Este dato incluye especializaciones que pesan el 58%, las maestrías que pesan un 38% y doctorados que pesan un 4%. Para el año 2021, la Universidad del Rosario se matricularon 1.680 estudiantes para programas de posgrados, de los cuales el 69% pertenecen a especializaciones, 30% a maestrías y el restante, que es el 1%, pertenecen a programas de doctorados. La pandemia nos llevó a tener muchas personas desempleadas y con una necesidad de mejorar su posición laboral. Y a lo primero que recurrieron fueron a aquellos posgrados que antes no tenían la posibilidad de llegar, pero que la virtualidad les permitía a ellos poder acceder a ellos. Y en eso, poder invertir y tener la oportunidad de llegar a nuevos horizontes laborales. Entonces vemos que las personas han acudido a estas maestrías, a estas especializaciones,
en aras de buscar un nuevo trabajo y la virtualidad les ha dado la comodidad de poderlo hacer desde su propia casa. Según las estadísticas obtenidas por el SNIES, en promedio un posgrado en Colombia tiene un valor de 9.618.000 pesos, de los cuales varían de acuerdo al nivel de programa que se escoja. Las especializaciones en promedio tienen un valor de 9.668.000 pesos, las maestrías de 9.333.000 pesos y los doctorados de 9.852.000 pesos. Cabe aclarar que los posgrados en Colombia tienen una variación de acuerdo al área de conocimiento. Por ejemplo, los posgrados en ciencias de la salud son los que tienen una inversión en promedio superior, seguidos por las matemáticas y por las ciencias sociales. Nosotros desde el 2015 comenzamos a ver que había muchos posgrados, sobre todo viniendo de España y de México y de Chile, que venían a Colombia y promocionaban sus posgrados aquí. El concepto ya de la virtualidad le permite a la persona, estando en su casa, tomar un posgrado desde cualquier lado y se comienza a generar esa confianza en la educación virtual. Entonces vemos que los colombianos están tomando muchos más posgrados en otros escenarios a nivel mundial. Tenemos 169 programas, entre los cuales tenemos maestrías, especializaciones y doctorados. Los programas más solicitados están entre las áreas de conocimiento de administración, jurisprudencia, medicina y ciencia política. Pero también tenemos unos programas que vienen apuntando a crecimiento, que pertenecen a las áreas de conocimiento de economía, ciencias humanas, ciencias naturales e ingenierías. Y es que a propósito de este tema, según el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, durante el 2019 se registraron, mire la cifra, más de 84.000 matriculados para programas de especialización universitaria y alrededor de 64.200 para maestría. Hoy en este Bien Dateado, hablando sobre cómo elegir y estudiar un posgrado, hemos querido invitar a Esperanza Herrera. Ella es la presidenta de la Red Nacional de Posgrados en nuestro país, que nos acompaña a esta hora en directo para solucionar esos interrogantes que tengamos todos los colombianos sobre cómo podemos elegir un posgrado y cómo también poder acceder a una especialización, a un postdoctorado. Hola, Esperanza, gracias por estar con nosotros a esta hora en directo en la pantalla de Canal Institucional. Buenas tardes, Carlos Andrés. Es un gusto estar acompañándolos y acompañar a los amables televidentes. Bueno, Esperanza, queremos iniciar con la primera pregunta, es saber si Colombia tiene una amplia oferta de posgrados en todas las áreas o existe un déficit en este campo. Colombia ha avanzado mucho en el desarrollo de posgrados. En este momento, a nivel nacional, tenemos 400 doctorados, 2.317 maestrías, 550 especializaciones médico-quirúrgicas, 3.722 especializaciones. Esto nos da un total de 6.989 posgrados activos, de los cuales 363 cuentan con acreditación de alta calidad. En la actualidad, Esperanza, ¿existen las suficientes becas en posgrados para alumnos universitarios para que en este momento ellos que nos están viendo allá en sus casas se animen a ingresar a una universidad, ya sea privada o pública? Pues el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene algunas becas que ofrece anualmente, principalmente para cursar programas de doctorado. Para el caso de las maestrías, algunas universidades ofrecen becas propias, algunos créditos educativos para que cursen esos programas también de maestrías y doctorados. Necesitamos trabajar más en el tema de becas a nivel nacional, eso es claro. Para la realización de posgrados internacionales, también el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación también ofrece becas, créditos educativos, y algunos gobiernos extranjeros ofrecen becas especiales dirigidas a colombianos y a residentes de fuera de sus países. Esperanza, ¿qué debe tener en cuenta, por ejemplo, un profesional a la hora de escoger un posgrado en nuestro país? Pues son varios aspectos. Yo pensaría que lo primero que debe tener en cuenta es para qué quiere hacer un posgrado. Si lo que quiero es hacer un perfeccionamiento profesional, una profundización,
aprender técnicas específicas, puedo optar por hacer una especialización. Pero si lo que yo deseo es ampliar mi base de investigación, bien sea investigación científica o investigación aplicada, yo escogería entonces una maestría. Si lo que deseo es convertirme en un investigador de punta, hacer productos de innovación en el área de la ciencia, de la tecnología y de la innovación, entonces optaría por un doctorado. Además del nivel de formación que van a escoger, pienso que también es muy importante escoger el área en la cual quiero profundizarme, dependiendo de las competencias que quiero alcanzar, el desarrollo profesional que quiero mejorar. Y también, obviamente, revisar la calidad del programa de posgrado que voy a realizar. Esperanza, lastimosamente también hay muchos pícaros, si los podemos llamar popularmente, que se aprovechan de los sueños de las personas. Es por eso que la siguiente pregunta está orientada sobre este tema y es cómo evitar caer en manos de esas falsas instituciones y programas académicos que ofrecen unos supuestos posgrados, como lo llamaríamos, de garaje popularmente. Pues, como ya ustedes lo han mencionado, el país cuenta con un Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el SNIES. Es un sistema que está disponible para todas las personas, que se puede entrar a través de un buscador y allí encontrar el programa que yo voy a realizar, si es un programa del orden nacional. Si es un programa del orden internacional, pues debo dirigirme al país a consultar pues, la oferta que hace ese país, revisar si está autorizado por el Ministerio de Educación de esos países y también luego revisar si yo puedo venir a convalidar el título en Colombia, si mi deseo es volver a trabajar en el país. Pues es Esperanza Herrera, presidente de la Red Colombiana de Posgrados, acompañándonos a esta hora para resolver esos interrogantes, esas preguntas que nos surgen a la hora de elegir un posgrado. Esperanza, eres muy amable, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de Bien Dateado. A ustedes mil gracias por tener aquí a la Red Colombiana de Posgrados. Y es que justamente a propósito de este tema, los estudios posgraduales traen distintos beneficios para los profesionales. Este tipo de estudios les otorga habilidades y conocimientos para ser competitivos dentro de la sociedad. Justamente aquí en Bien Dateado les traemos algunos beneficios que usted puede obtener a la hora de estudiar una especialización, una maestría, un doctorado o incluso un postdoctorado. Preste mucha atención. Los profesionales debemos estar permanentemente formándonos, permanentemente aprendiendo para todos esos conocimientos poderlos aplicar de una manera práctica. ¿Y qué mejor manera de aprender cursando un posgrado? Bueno, la formación posgradual es supremamente relevante, bien sea desde especializaciones y maestrías, porque es una oportunidad para desarrollar habilidades estratégicas como profesionales que nos están dando la oportunidad de profundizar en ciertos temas de acuerdo con nuestra proyección profesional. Antiguamente se consideraba que las personas que realizaban posgrados era porque iban a dedicar su vida a la academia o a la investigación, específicamente los doctorados. Hoy en día nos hemos dado cuenta que cada vez más las organizaciones requieren personas con formaciones de posgrado, requieren personas con altas capacidades y competencias para desarrollar nuevos productos, para trabajar en sus departamentos de I+D+I, para desarrollar nuevas fórmulas, para desarrollar nuevas maneras de hacer, para solucionar los problemas de una manera diferente. Las organizaciones privadas y públicas requieren personas con amplios conocimientos capaces de generar soluciones reales a problemas y necesidades reales de nuestra sociedad. Los beneficios que traen este tipo de formaciones es, por supuesto, tener unas nuevas posiciones en las organizaciones, aspirar a nuevos elementos salariales, pero sobre todo nos da una mirada hacia un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico y la posibilidad de resolver problemas en contexto. Los procesos de innovación, de investigación
que se generan en este tipo de formaciones posgraduales realmente hacen que las competencias de los profesionales se fortalezcan y los posicionen también en unos elementos muy valiosos en cuanto a su liderazgo y ese liderazgo que se está usando en los últimos años dirigido hacia lo colectivo. Tomar la decisión de hacer un posgrado de por sí es muy importante porque ponemos y debemos tener en consideración varios aspectos. Lo primero, debemos tener claro cuál es el posgrado que queremos desarrollar, cuál es esa disciplina en la cual queremos profundizar. Tenemos que conocer muy bien todos los aspectos curriculares y académicos de ese posgrado que queremos cursar. Debemos conocer también muy bien la universidad, los grupos de investigación que tiene esa universidad que apoyan de una manera importante el desarrollo de ese posgrado. Hoy por hoy es necesaria la educación constante y continua a lo largo de la vida y por supuesto este tipo de formaciones nos permiten generar ese fortalecimiento de nuestro perfil profesional. Algunos de los tips o recomendaciones que damos desde el área andina para poder escoger de la mejor manera esa formación posgradual es pensar hacia dónde queremos ir, cuáles son esas habilidades que debemos fortalecer, pero sobre todo, cuáles son las necesidades del mundo que nos está rodeando y cómo nosotros podemos seguir desarrollando talentos para poder resolver problemáticas del contexto. Cómo queremos proyectar nuestro desempeño en el mundo laboral, pero no solamente en ello, sino también cómo podemos seguir aportando a la sociedad. En este Bien Dateado en directo por la pantalla del canal institucional estamos hablando sobre cómo usted puede elegir y estudiar un posgrado y es que justamente si usted en este momento está pensando en realizar estudios de posgrado pero no sabe por dónde iniciar por ejemplo esa búsqueda o cómo pagarlo o financiarlo inclusive pues aquí en Bien Dateado los orientamos con algunas herramientas, consejos, incluso recomendaciones y tips para que haga realidad ese sueño de estudiar un posgrado. Tome atenta nota. Una de las variables más importantes a la hora de buscar un posgrado sin duda es el contenido, que se ajuste a la realidad laboral, que se ajuste a mi perfil y a los perfiles que están buscando las empresas. Esto me dará un valor agregado para mi crecimiento profesional y laboral y sin duda se va a ver reflejado en un incremento salarial. Primero es importante saber cuál es el norte que le quiero dar a mi carrera profesional y cuál es el posgrado que mejor le va a ir al enfoque laboral que le quiero dar. Es importante que sepamos que cuando decidimos hacer un posgrado nos queremos volver especialistas en una rama o en un tema específico de nuestra profesión. Por eso es importante tener muy claro desde mi ámbito laboral a qué me quiero dedicar, especializar y ser un experto en una temática para poder escoger muy bien el posgrado. Lo segundo es el tiempo. Debemos tener el tiempo para poder hacer nuestro posgrado. Recordemos que los posgrados en Colombia están en año y medio a dos años, inclusive dos años y medio, y es importante pues separar ese tiempo para hacer un ejercicio completo y sólido de un posgrado, una maestría en Colombia. Para poder acceder a un programa de posgrado solo debes tener tres cosas. Primero, ser profesional, tener un título de pregrado que te haga profesional. Segundo, debes tener mínimos conocimientos en la temática del programa que quieres cursar. Y por último, muchas expectativas y anhelos de incrementar tus conocimientos y tus experiencias profesionales. Una vez escogido el programa, se debe tener clara la modalidad de estudio, ya sea virtual o presencial, y la disponibilidad del tiempo para cada una de ellas. En el caso de la presencialidad, van a haber unos contenidos y unas clases que tienen que ser asistidas de manera presencial, como bien lo llama su modalidad, y se debe cumplir con ese requisito en tiempos, en jornadas de un día completo, inclusive durante los fines de semana, clases entre semana, para dar continuidad y un ejercicio completo, complementario y robusto para poder llevar a cabo una especialización. Para poder cumplir nuestro propósito de cursar ese programa de posgrado, vamos a hablarles de cuatro modelos de financiación. El primero es financiación directa con la institución y comprobado que es nuestra mejor opción para poder cursar ese programa de posgrado. La segunda son las cesantías,
Sabemos que no siempre se cubre el costo total del programa con nuestras cesantías, pero sí ayudan bastante a amortizar el costo que debemos pagar. La tercera, tenemos nuestras opciones bancarias y con ellos podemos analizar muchos planes de financiación. Y por último, también podemos analizar ICETEX, que también es una opción para poder acceder a nuestro programa de posgrado. Los posgrados son programas que en su totalidad pueden superar los 10 millones de pesos, por lo cual es importante proyectar esos gastos mensuales y revisar dentro del portafolio de las opciones financieras cuál de ellas se acomoda más a nuestro flujo de caja para así poder culminar exitosamente el proceso. Lo peor que nos puede pasar es que no culminemos el proceso académico y desertemos, que dejemos el programa a mitad. Entonces es muy importante tener esa planeación financiera para concluir con nuestra especialización o maestría en aproximadamente año y medio a 2 años. Sabemos que acceder a un programa de posgrados es costoso, sin embargo, vamos a analizar ese costo-beneficio una vez finalicemos nuestro programa de posgrado. Lo primero que vamos a hacer es analizar nuestras finanzas y conocer muy bien nuestras posibilidades económicas. Una vez escogido ese programa de posgrados, lo que vamos a hacer es hacer otro análisis de los planes de financiación que nos ofrecen las entidades bancarias o los planes de financiación que tenga la institución. ¿Qué logramos con este análisis? Vamos a lograr finalizar nuestro posgrado y obtener nuestro título de especialista y no dejar a mitad de camino nuestro programa. De la tarde en todo el territorio nacional. En este Bien Dateado estamos hablando sobre cómo elegir y estudiar un posgrado. A ustedes los invitamos para que desde ya se comunique con nuestro programa, porque recuerde que estudiar siempre nos ayuda a mejorar ese camino, esa trayectoria profesional, sin duda alguna, para ser competitivos laboralmente. A partir de ese momento, nuestros canales están habilitados, nuestras plataformas digitales, esa línea de WhatsApp, el 312-487-0413, es para que conversemos, para que usted nos envíe esas inquietudes por medio de notas de voz. Si prefiere, también puede sintonizarnos en la transmisión que estamos originando en el Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV y en la cajita de comentarios estaremos leyendo esas preguntas que usted tenga sobre nuestro tema del día. También puede interactuar con nosotros en tiempo real en @institucionaltv, además de llamarnos desde cualquier rincón de Colombia donde usted esté viendo a esta hora nuestro espacio al 220-0707, 220-0707, la línea nacional. Para realizar este ejercicio hemos querido invitar a esta hora a la doctora Carolina Perdomo. Ella es la jefe de mercadeo de la EAFIT, es una institución colombiana aquí en nuestro país que nos va a ayudar a orientar precisamente todas esas preguntas que usted tenga en este bloque de preguntas y respuestas. Carolina, qué gusto saludarla a esta hora. Gracias, un gusto saludarlos a todos. Gracias por la invitación. Bueno, Carolina, ya nuestros televidentes a esta hora están activos allá en sus casas con esas preguntas, esas inquietudes e interrogantes. La idea es que los podamos resolver en tiempo real, por eso me voy para el 312-487-0413, nuestra línea de participación, nuestro WhatsApp, donde usted nos envía esas inquietudes por medio de notas de voz. Comenzamos a escucharlos. Muy buenas tardes, será pues para averiguar los costos de los posgrados o las especializaciones, si hay en discapacidad y deporte o solo discapacidad. Carolina, justamente, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente a esta hora que indaga sobre esos precios que existen para los programas posgraduales, pero él nos hace la pregunta específicamente en temas de discapacidad y deporte? Bueno, te cuento, la universidad digamos que está transformada para que cualquier persona con alguna discapacidad pueda acceder a las cosas, al campus de manera normal. Incluso en este momento estamos haciendo también clases de manera remota y presencial para que no se le dificulte de pronto tanto el desplazamiento. Los costos de un posgrado dependen pues del programa que escoja, pero en el caso de la universidad, sí, nosotros tenemos programas desde 17 millones hasta 60 millones en el caso de los posgrados y en el caso de un doctorado hasta 109 millones, pero precisamente depende de lo que quiera estudiar y cuándo lo quiere estudiar. Bueno, Carolina, nosotros avanzamos también escuchando a nuestros televidentes desde diferentes regiones de Colombia. Usted se puede comunicar con este programa y generar sus interrogantes. Nos vamos para el 312-487-0413 en nuestro canal de participación, donde los oímos por medio de notas de voz.
Muy buenas tardes, señores del programa Bien Dateado. Mi pregunta para hoy es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre doctorado y postdoctorado? Y si en las universidades de aquí de nuestro país están ofreciendo programas de postdoctorados, y específicamente en qué áreas o ramas. Gracias. Gracias por estar conectado con nosotros a esta hora. Carolina, ¿qué podemos decir frente a este interrogante? Ok, un postdoctorado se hace después de que se termina un doctorado. Entonces, hay que terminar, eso es como la máxima en educación actualmente. O sea, nosotros tenemos pregrado, luego siguen las especializaciones, luego las maestrías, luego los doctorados y posteriormente los postdoctorados. Para hacer un postdoctorado hay que tener previamente un doctorado. Es Carolina Perdomo, jefe de mercadeo de AFID, acompañándonos para resolver los interrogantes que ustedes tengan allá en casa. Recuerden nuestras redes sociales, @institucionaltv en Instagram nos puede encontrar y también se puede ir a nuestra transmisión en el Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV, donde puede interactuar con nosotros en tiempo real generando esos interrogantes. Continuamos escuchando su participación a esta hora en directo. Muy buenas tardes. Habla Julián Quinchoa desde Jamundí Valle. Me interesa mucho saber cómo acceder a doctorado en antropología. Aquí podría ser en Colombia, dado que ya terminé mi proceso de maestría, mi proyecto de investigación de maestría, y quiero continuar con la formación en este nivel de posgrado. Muchas gracias. Gracias a Julián por estar conectados con nosotros a esta hora desde Jamundí Valle. Doctora Carolina, ¿qué le podemos decir? Bueno, lo primero que yo le recomendaría es buscar con Sapiencia y con entidades del Estado que lo puedan ayudar con una beca para el programa de doctorado, pues por el nivel que requiere y la dedicación. Se requiere normalmente que la persona esté dedicada absolutamente a su posgrado. Segundo, hacer una selección de cuáles universidades se le gustaría que esté el doctorado de su preferencia, y posteriormente hacer la aplicación a esa beca en las universidades que él elija. En este Bien Dateado estamos hablando sobre cómo elegir y estudiar un posgrado. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los médicos graduados en Venezuela tienen opción a este programa y cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué podemos decir frente a ese interrogante que me parece oportuno resolver? Ella nos pregunta que es médica o médico graduado en Venezuela y que le gustaría especializarse, ya sea en una maestría o un posgradual aquí en Colombia. ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede hacer mientras que tenga los papeles al día, o sea, de manera legal en el país. Por supuesto que lo puede hacer. Bienvenida, tenemos algunos programas en gerencia de instituciones de la salud que son muy acordes al perfil para los médicos. Permítame, Carolina, me voy para nuestra plataforma de Instagram, @institucionaltv, donde usted puede interactuar también con nosotros en tiempo real. Nos pregunta el televidente, el tema del marketing digital, ¿qué tanta repercusión tiene en las empresas? Bueno, ahí nos salimos un poquitico del tema, pero hoy creo que el marketing digital se volvió más importante que el marketing tradicional. Cada vez coge más participación, cada vez las empresas invierten más en marketing digital que en medios tradicionales, entonces creo que es una tendencia muy grande y que de aquí en adelante va a seguir creciendo cada año. Resolvemos sus interrogantes en tiempo real. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de @institucionaltv, nuestra cuenta en Instagram también. Lo puede hacer en la transmisión que originamos en el Facebook Live. Nos encuentra como Institucional TV en esta plataforma. En directo en Canal Institucional estamos hablando en este Bien Dateado sobre cómo usted puede elegir y estudiar un posgrado. Me voy para @institucionaltv, nos pregunta el usuario digital, ¿cuáles son las especializaciones más buscadas en el mundo laboral? Carolina. Ok, especializaciones, por supuesto, en marketing, en proyectos, todos digamos que el área de administración son muy apetecidas en el mercado laboral, de economía y de finanzas, y por supuesto de derecho y de ingeniería. Si usted que en este momento está ya en su casa y tiene pensado realizar una especialización, una maestría, un doctorado, un postdoctorado, pues lo invitamos o le invitamos para que se comunique con nuestro programa. Estamos resolviendo todas esas inquietudes al momento de acceder a un posgrado en Colombia. Me voy para la línea de WhatsApp, el 312-487-0413, donde escuchamos sus interrogantes en medio de notas de voz.
Los países que están inscritos en el convenio de la Haya están obligados a convalidar los títulos de doctorado, por ejemplo, México y Colombia. ¿Qué decir frente a esta pregunta, doctora? Bueno, siempre que se viene de otro país, se necesita hacer una convalidación de los títulos para revisar si la universidad es acreditada en alta calidad y si cumple con las mismas normas de este país versus del que se viene. Nos preguntan a través de @institucionaltv, nuestros usuarios digitales, interactuando en tiempo real, la siguiente inquietud: ¿por qué es tan importante la institución donde se estudia, tener ese sello de la universidad donde uno elige realizar el posgrado en este caso? Bueno, mira, yo te puedo decir varias cosas al respecto de esta. La primera, es importante una universidad sobre todo acreditada en alta calidad, por si en algún momento también quisieras ejercer ese título en el extranjero, solo una universidad que está acreditada en alta calidad te puede validar el título en el extranjero. Y también, pues, porque de estas universidades hay una bolsa de empleo y un networking muy grande, entonces ahí te puede ayudar muchísimo para generar unos contactos que te puedan servir en tu red de contactos laborales. Nos vamos para nuestra línea donde usted también puede comunicarse con nosotros. Recuerde, el 220-0707 está habilitada para que desde cualquier rincón de Colombia usted se comunique con nosotros, nos cuenta desde qué ciudad nos habla, su pregunta, su nombre, y por supuesto se la estaremos trasladando a Carolina Perdomo, jefe de mercadeo de AFIT, que nos acompaña a esta hora en directo. @institucionaltv también disponible, nuestra plataforma digital en las redes sociales, para que interactúe en tiempo real con este programa. Los continuamos leyendo a través de esta red social. Carolina, tips para encontrar becas fuera del país. ¿Qué le podemos decir hasta ahora a nuestro televidente? Bueno, no, lo primordial es como la selección del país donde quisiera estar, y también yo lo hago, pues aconsejo a través de las mismas universidades acá en Colombia, que hay unos convenios bastante importantes, entonces, que podrían ayudarle de manera más fácil a hacer estas aplicaciones. El ICETEX también tiene unas facilidades si quiere estudiar en el extranjero, y también pues que lo revisen pues a la luz de lo que quieren y busquen en cada uno de los países, y es muy importante el idioma. Si van a estudiar en un país, en otro país, que tengan muy en cuenta el idioma en el que está ahí. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, participación activa de nuestros televidentes a esta hora en directo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, yo quisiera que me ayudaran con lo siguiente: es mejor especializarme en algo referente a mi trabajo actual, en lo que me he venido desempeñando, o es mejor escoger, digamos, algún tipo de área relacionada con mi carrera de pregrado. ¿Qué me pueden recomendar? ¿Cómo puedo decidir este asunto? Gracias. Frente a la tendencia del mercado laboral, Carolina, ¿cómo podemos orientar a nuestro televidente hasta ahora? Bueno, también depende de lo que él, cómo se ve y se proyecta a futuro, qué es lo que él quisiera trabajar el resto de su vida, en qué es lo que le apasiona, y también con el tema de las tendencias. Ahorita está muy en tendencia todo lo digital, todo lo de desarrollo de software. Entonces, ¿él qué quiere? Nosotros dentro de la universidad también les podemos ayudar con unos programas de orientación vocacional, donde le ayudamos a descubrir en sus pasiones y las convertimos en realidades a través de los diferentes programas. Pero lo importante es que él se pregunte: ¿yo en qué quiero estar trabajando? ¿Qué es lo que me apasiona a mí para trabajar el resto de mis días en eso? Creo que se trata de eso, de potencializar al máximo las pasiones en lo que vamos a orientar nuestro proyecto profesional. Nos vamos para el 312-487-0413, la línea donde usted se comunica con nosotros por medio de notas de voz. Continuamos escuchándolos. Muy buenas tardes, muchas gracias por su excelente programa y por esta oportunidad. Yo soy médico general, estoy interesado en la especialización de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué me ofrece AFIT, por favor, y qué tarifas tienen? ¿Qué decir frente a este interrogante, doctora? Bueno, nosotros tenemos una especialización en, ya te confirmo, en gerencia de instituciones de la salud, que hoy vale 19 millones de pesos, son 2 semestres. Y a su vez, con un semestre más, puedes hacer una maestría en gerencia de instituciones de la salud, que nosotros llamamos el MBA de los médicos. Entonces,
puedes hacer la doble titulación acá en la universidad. Doctora Carolina, permítame, saludo a esta hora a Marcelino, quien nos habla desde el Carmen de Bolívar. Marcelino, buenas tardes, qué gusto. Sí, gracias, muy amable, caballero. Bueno, Marcelino, ¿cuál es el interrogante, la pregunta que tiene frente a nuestro tema del día? Hombre, sí, de pronto eso, especializaciones o posgrado para personas ya adultas que ya tienen experiencia en el trabajo. Bueno, importante el interrogante, Marcelino. Creo que es oportuno trasladarle esa pregunta a la doctora Carolina. Doctora Carolina, él nos dice que ya es una persona quizás adulta, tiene bastante experiencia en su trabajo. ¿Qué opciones, becas, inclusive puede empezar a adentrarse en este mundo de los posgrados? Bueno, no, yo siempre digo que uno estudia para el resto de la vida y el conocimiento es algo que se actualiza a diario. El conocimiento de hace 10 años no es el mismo que tenemos hoy, por eso es importante estarnos actualizando con diferentes programas de posgrado, lecturas y temas de interés, porque esto es un aprendizaje que dura para toda la vida. Hay diferentes opciones. Cada universidad tiene opciones de becas, de financiación, que se pueden acomodar a las personas. Nuestros estudiantes de posgrado pues tenemos desde los 25 años hasta los 60 años. O sea, todos son bienvenidos y todos lo hacen y llegan por una necesidad de actualización para su vida laboral. 312-487-0413, en línea de WhatsApp disponible para que también nos envíe sus preguntas por medio de notas de voz. Recuerde la línea nacional, si prefiere comunicarse con nosotros vía telefónica, el 220-0707, 220-0707, desde cualquier región del país usted nos puede llamar. Los continuamos escuchando en la línea de WhatsApp. Buenas tardes, ¿qué universidad es la mejor para hacer una especialización en el área de educación? En área de educación, fíjese, Carolina, que hay un ranking incluso de universidades en nuestro país en donde uno se puede especializar, incluso realizar una maestría o un doctorado o postdoctorado. ¿Qué le podemos recomendar a nuestra televidente hasta ahora? Bueno, yo te recomendaría que busques universidades acreditadas en alta calidad. Por lo que les decía ahorita, es importante estas universidades acreditadas por si en algún momento quisieras ejercer tu carrera en el exterior. Y a partir de ahí revises los costos, el que más se ajuste a tu presupuesto, y esa es la mejor opción para ti. Continuamos escuchando a nuestros televidentes en este Bien Dateado hablando sobre cómo elegir y estudiar un posgrado en Colombia. Vámonos para nuestra línea de WhatsApp. Escuchamos a esta hora en tiempo real a los colombianos. Buenas tardes. La siguiente pregunta. Acabo de terminar medicina y quiero especializarme en medicina interna. ¿Qué me ofrece y qué costos tiene la Universidad de AFIT? ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente que es médica y nos indaga hasta ahora sobre esos costos, Carolina? Ok, nosotros actualmente tenemos un programa que se llama Especialización en Gerencia e Instituciones de la Salud, que tiene un costo de 19.384.000 pesos. Nosotros en directo avanzamos en este Bien Dateado hablando sobre cómo elegir y estudiar un posgrado. Continuamos escuchando su participación en directo. Buenas tardes. ¿Qué recomiendan ustedes mejor, estudiar un posgrado a nivel virtual o a nivel presencial? Y a nivel virtual puede que este sea más económico que el que es a nivel presencial. Gracias. ¿Cuál es la recomendación que usted le entregaría a nuestro televidente a esta hora, Carolina? Bueno, no, eso depende del tiempo que tenga, porque las diferencias con un programa presencial, pues es que tiene unos días asignados de la semana y entonces, pues tú debes ir hasta el campus físicamente. De manera virtual, tú te conectas cuando tienes tiempo, pero también requiere una disciplina muy alta de parte de la persona para poder asumir toda esa responsabilidad y esos conceptos. Entonces, es como del tiempo que dispongas y de la dedicación que tengas para tomar una decisión de si es virtual o si es presencial. Pero los costos en las universidades son exactamente los mismos. Por ejemplo, en la Universidad de AFIT vale lo mismo un programa presencial o virtual. 312-487-0413 en nuestra línea de participación, donde los escuchamos por medio de notas de voz. Buenas tardes, quisiera saber en el área de la carrera de geología, la gemología,
me gustaría como especialización y en qué universidad la puedo hacer acá en Colombia. ¿Qué le recomienda a nuestra televidente a esta hora, Carolina? Bueno, nosotros tenemos actualmente como pregrado en geología, pero dentro de maestría se podría recomendar maestría en ciencias de la tierra, un doctorado en ciencias de la tierra o una maestría en biociencias, que actualmente la tenemos en la Universidad EAFIT. En este Bien Dateado los orientamos sobre cómo elegir y estudiar un posgrado. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp. Continuamos escuchándolos. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder encontrar una vía a nuestras interrogantes. Yo soy médico general, estudié en Venezuela, pues tuve que volver a Colombia por la situación país que se presenta ya. No pude apostillar el título, pero me gustaría continuar con mi carrera acá en Colombia, es decir, hacer un posgrado. Yo necesito apostillar para poder continuar acá, ¿o hay algún programa que me permita convalidar sin tener que volver a Venezuela a hacer ese papeleo? ¿Cuál sería el proceso recomendado para nuestra televidente en su caso puntual, Carolina? Sí, sí es necesario apostillarlo, precisamente porque es una universidad de alta calidad, se requiere toda la documentación debidamente diligenciada. Pues en este Bien Dateado, recuerde, acercamos sus interrogantes, sus dudas con los expertos hoy, hablando sobre cómo estudiar y elegir un posgrado, una especialización, una maestría, un doctorado o incluso un postdoctorado. Usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro abanico de canales de comunicación, @institucionaltv, también disponible en nuestra red social en Instagram, para que desde ya interactúe con nosotros en las historias. Por eso me voy para esta plataforma donde los leemos en tiempo real y nos preguntan qué universidad o entidades para hacer posgrados hay fuera del país. ¿Qué le recomendamos a nuestros televidentes, Carolina? No, hay muchísimas, ahí ya es como la preferencia de la persona, en qué país le gustaría hacer continuar con sus estudios, en qué disponibilidad horaria tiene, en cuáles son sus áreas de interés, porque realmente ofertas hay en todo el mundo, entonces podrías hacer un posgrado y continuar con tus estudios en cualquier parte del mundo, depende del presupuesto, los intereses y pues básicamente eso. Carolina, finalmente, desde tu campo, desde tu experiencia, ¿qué recomendaciones, qué consejos le puedes entregar a esta hora a los colombianos que están en sintonía por la pantalla de Canal Institucional para que elijan y estudien un posgrado? Bueno, básicamente, lo primero es que tengan en cuenta sus pasiones. A partir de eso, lo que uno hace con amor y lo hace con pasión sale mucho mejor. Lo segundo, los posgrados son muy buenos para mejorar esos contactos laborales que uno tiene a lo largo de la vida. Si están pensando en cambiar de trabajo, esta es una muy buena opción. Si quisieran mejorar sus ingresos, también es la mejor opción. Una persona que se gradúa de un posgrado tiene un 30% más de probabilidades de que aumente su salario. Y en el caso pues de una universidad como EAFIT, el 85% tiene mayor probabilidad de cambiar o de ascender de trabajo en los siguientes 6 meses de la graduación. Entonces, es la mejor decisión si piensan en el futuro tanto para ustedes como para su familia. Pues Carolina Perdomo, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en este Bien Dateado, resolviendo esos interrogantes, esas preguntas de nuestros televidentes hoy en este espacio, hablando sobre cómo elegir y estudiar un posgrado. Volvemos en instantes con mucha más información de servicio. Hemos contado que la educación es uno de esos factores que más influye en el avance y progreso de las personas y en la sociedad. Por eso en este Bien Dateado queremos brindarles esas opciones de becas y programas de estudio que usted puede encontrar en nuestro país para que pueda proyectar su formación posgradual. En el marco de la cooperación existente entre Colombia y Tailandia, hemos recibido la oferta de este gobierno para la realización de un curso denominado Gestión Integrada de Recursos Naturales para el Turismo Sostenible.
Este es un programa muy interesante, teniendo en cuenta que está enfilado en los procesos de actualización profesional para los profesionales egresados en las áreas de ciencias humanas, administración y áreas afines con el curso. Esta invitación es para que participen. La convocatoria cierra el próximo 3 de septiembre. Está publicada en las diferentes redes, como lo mencioné anteriormente, y a través de nuestra página www.icetes.gov.co, estudiantes, becas vigentes, y allí encontrarán la información correspondiente. En el ámbito nacional, la UNAD Colombia cuenta con una oferta de 12 especializaciones y 15 maestrías, aún con matrícula abierta para el inicio de sus estudios en el 2021, a las cuales puede acceder beneficiándose hasta con un 15% de descuento gracias a más de 570 convenios con entidades tanto públicas como privadas, además de un 10% de descuento otorgado con la presentación del certificado electoral. Los invitamos a visitar nuestros sitios www.unad.edu.co y www.unad.us. La Universidad Cerci es una iniciativa que lanzamos en conjunto con la CUN, una universidad completamente avalada por el Ministerio de Educación. ¿Y en qué consiste la Universidad Cerci? Darle el beneficio de una beca del 50% a los maestros de obra, a sus familiares y amigos. Con este beneficio, ellos podrán acceder a una carrera profesional, a estudiar una carrera profesional, y Cerci les mantendrá este beneficio del 50% durante toda su carrera. Para mayor información y para que se puedan inscribir a la Universidad Cerci, pueden ingresar a www.cerciprocolombia.com. Pues programas como cocina o panadería, pastelería, digamos que esos son los programas que llamamos de chaquetas blancas, pero también tenemos toda la parte de administración. Entonces tenemos administración para, específicamente para bares y restaurantes, lo que llamamos servicio de alimentos, eventos, que es tan importante y ahora más con este resurgir, y en la parte de bebidas, sommelier, o sea, quienes se dedican a estudiar y a ofrecer y a aprender sobre vinos, barismo, todo lo relacionado con temas de café, y bartender. La parte de incentivos a la educación, tenemos varias posibilidades. O sea, tenemos 40% de descuento para quienes son nuestros aliados. O sea, ¿aliados quiénes son? Restaurantes, clubes, hoteles, casinos. Hay un concurso que se llama Quiero Ser Chef. Y Quiero Ser Chef busca incentivar a todos aquellos que tienen pasión por la gastronomía. Chaquetas blancas, cocina, panadería, pastelería. Y entonces, quienes se hacen o quienes son ganadores de este concurso, pues tienen posibilidades de becas hasta del 100%. Y a esta hora en nuestro espacio continuamos con esos clasificados, esas ofertas que usted puede encontrar en distintas regiones del país, en los diferentes departamentos y municipios. Llegan esas ofertas de educación, de empleo, porque aquí en Colombia sí hay trabajo. Lo único que debe hacer usted es estar pendiente de nuestros clasificados. Recuerde que en nuestro Bien Dateado siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Quibdó, Chocó, te puede interesar. Está dirigida a un asesor comercial. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial que realice actividades como elaborar cotizaciones, convenir plazos de crédito, garantías y fechas de entrega. Quien ocupa este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3063106. La Universidad Javeriana está ofreciendo más de 60 cursos gratuitos para todos los colombianos interesados. Encontraremos cursos relacionados con diseño,
psicología, programación, gobierno, ventas, temáticas relacionadas con COVID-19. Si quieres más información, ve a www.edx.org/school/javeriana. Esta oferta laboral solicitada en Manizales Caldas te puede interesar. Está dirigida a un instructor de informática. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un instructor de informática que diseñe programas curriculares y prepare material didáctico para el aprendizaje. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3053-819. En Bien Dateado estamos a tu servicio. ¿Te imaginas si el dinero físico desapareciera por completo y todo fuera digital? ¿Acaso has pensado cómo sería la vida si los pagos, compras y transacciones que haces en la vida diaria pudieras hacerlas con las famosas criptomonedas? Tu vida financiera ahora es digital. Te invitamos este jueves en Bien Dateado para hablar sobre criptomonedas, banca y economía digital. Aprende sobre el mundo de las divisas digitales, cómo funcionan, cómo puedes comprar y vender productos, bienes y servicios con ellas. Te contaremos sobre los métodos de pago electrónicos que ofrece la banca hoy, además de ciertos tips sobre seguridad en tus transacciones con las criptodivisas. Nos vemos este jueves en Bien Dateado a las 2 de la tarde, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Pues que el dinero y otros obstáculos no impidan ese deseo de prepararse para la especialización, la maestría, incluso el doctorado o postdoctorado de su preferencia. Recuerde que hay muchas alternativas que usted puede aprovechar. Terminamos por hoy esta emisión de Bien Dateado, pero antes los recordamos nuestro horario principal, el jueves a las 2 de la tarde, viernes a las 2 de la tarde y lunes a las 2 de la tarde. Nos estamos viendo por la pantalla de Canal Institucional para llevarle esos temas de su interés. Recuerde que usted puede generar la conversación en nuestro correo biendateadotv@gmail.com con sus comentarios, opiniones, incluso temas de programas que le gustaría ver en este espacio. Nosotros nos vemos el próximo jueves, como siempre, con la mejor información de servicio y, por supuesto, orientándolos para que encuentre esas respuestas a sus inquietudes. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Bien Dateado. Los dejamos con la programación habitual de Canal Institucional. Recuerde la cita el jueves a las 2 de la tarde para llevarle mucha más información de servicio. Hasta pronto. Hacemos todos. A continuación, DW Noticias. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Las amenazas contra el aeropuerto de Kabul siguen siendo reales y concretas. Esto es lo que asegura el Departamento de Estado en Washington a medida que Estados Unidos culmina con su evacuación de Afganistán. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares.
Los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos interceptaron este lunes cohetes dirigidos al aeropuerto de Kabul. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasán, que opera